muy bien. Siguen entrando sus compañeros. El problema es que no paran de entrar, no paran de entrar, no paran de entrar. Y ya. Muy bien. Espero que ya con eso se acabe. Don Carlos Daniel Arias, por favor, enciende su cámara y su micrófono. Señorita Luisaga, encienda su cámara y su micrófono, por favor. Usted también, señorita Peñalino. Señorita Luisaga. Señorita Luisaga. Sí, tarda en prender un ratito, ingeniero, porque ¿Dónde nos quedamos, señorita Luisaga? Registro y mamando entre la clase de ayer. No voy ¿Perdón? a ver. No entré a la clase de ayer, la voy a volver a ver. No, ayer no hubo clase, señorita. Ah, perdón, la del anterior. Ayer Ah, no vino a clase. no estaba en la clase. Yo tengo la culpa, señorita Luisaga. No, no tiene ingeniero. Entonces, señorita. ¿Dónde nos quedamos, señorita Luisaga? El martes no pude ingresar a la clase, Bueno, ingeniero. gracias, señorita Luisaga. Señorita Peñalito, por favor, continuemos la clase. Quedamos en el ajuste por variación de capacidad, ingeniero. Muy bien. Decíamos que el ajuste por variación de capacidad iba a ser que era la diferencia debido al costo fijo que se había generado, era resultante de la capacidad normal de producción o la capacidad prevista de producción, y que si la producción era menor a la capacidad normal, esto iba a generar un costo adicional que debíamos contrastarlo y considerarlo como lo denominado ajuste por variación de capacidad, que lo habíamos calculado acá, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro ajuste por variación de capacidad. Entonces, ahora tengo el costo de venta ajustado. El costo de venta ajustado va a ser igual a la suma de estos dos. Estos 10 mil pesos no se estaban contrastando contra los ingresos debido a que la producción era menor a la capacidad normal de producción. Entonces, como estoy en costeo absorbente, que fue lo que pidieron ustedes, ingreso menos costo de venta igual utilidad bruta. Ingresos menos costo de venta ajustado, utilidad bruta, la primera línea importante que necesito. Luego sigue los gastos de administración, gasto total de comercialización, o sea, con gasto total de comercialización, gasto total de administración. Entonces vamos con gastos de comercialización. Acá dice
de el gasto fijo de administración y ventas. En realidad aquí viene de administración y ventas, donde están incluidos ambos. ¿Ya? Es de 30.000 y el gasto variable de administración de ventas es 20 pesos por unidad. Pues tengo variables, fijos, fijo de 30.000. Luego tengo, voy a poner aquí, gastos variables de administración y ventas, es de 20 pesos por unidad. Los gastos variables de administración y ventas están asociados a las cantidades vendidas, no a las cantidades producidas. Por lo tanto, el gasto de administración y ventas variables debe multiplicarse el gasto costo unitario por la cantidad vendida, que es esta que está acá, o acá. Entonces, ahora sí, ya calculado el gasto de administración y venta, que incluye estos dos, utilidad bruta menos los gastos de administración y ventas, pues esto puede ir separado, puede ir junto, no pasa nada. Igual a utilidad de operación. Entonces, la utilidad de operación, o utilidad operativa, como le llamamos, va a ser igual a la utilidad bruta menos los gastos variables y fijos de administración y de. Repliquen hasta ahí, por favor. Repliquen hasta ahí, por favor. Expliquen hasta ahí, por favor. Y cuando termine, me avisa, señorita Peña Lino, por favor, y Aria.
Listo, señorita. Sí, ingeniero, lo tengo hasta ahí. ¿Ya está? Muy bien. Continuamos entonces. El segundo estado de resultados que hay que hacer es el estado de resultados de costo directo y luego verificar que ambos estados de resultados estén bien. Entonces aquí abajo voy a arrancar con el estado de resultados de costeo directo. ¿Ya? La estructura que debemos utilizar es esta. Ingresos menos costo de venta variable, valorando el inventario inicial, la producción y el inventario final a costo variable unitario de producción. Entonces tengo los ingresos. Entonces los ingresos son, se mantiene la misma ecuación, precio por cantidad vendida. Entonces ahora tengo costo de venta variable más el inventario inicial más el costo de producción menos el inventario final. Muy bien, el inventario inicial, ¿qué sería igual, señorita? Sería igual a las 200 unidades por el costo variable unitario, que es de $80 por unidad. ¿Este de acá? Sí. ¿El costo de producción? Sería igual a las 1100 unidades por las $80 por unidad. Ya, el costo y la valoración del inventario final. Las 300 unidades por los $80. Bien. Entonces tengo que el costo de venta variable va a ser igual el inventario inicial más el costo de producción menos el inventario final. Ahora viene la primera línea importante, que es el margen de contribución de la producción. O sea, cuánto ha generado la producción para cubrir costos fijos y generar utilidades. El margen de contribución de la producción. Ingresos menos costo de venta variable. ¿Dónde estamos? Estamos exactamente acá. Hay que restar de esto el costo variable de administración y venta. En este caso, se llaman gastos variables de administración y venta. En este caso, recuerde que los gastos variables de administración y ventas, señorita Peñalino, o sea, son el gasto variable unitario por la cantidad vendida. Cantidad vendida. Entonces, ¿qué hago, señorita? Sería igual a los 1000, o sea, la demanda por los 20, las 20 unidades. 20 pesos por unidad. ¿Sí? ¿Está bien eso? Esto de acá por esto de acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces déjenme por favor abrir esto un poquito y ahora sí. Ahora viene el margen de contribución total. Margen de contribución menos gastos variables de administración y venta. Veamos dónde estamos. Estamos acá. Ahora vienen los costos fijos de acuerdo a su función. Los fijos. Producción. Y administración y ventas.
Bien, ¿cuánto es el costo fijo de producción? Sería la capacidad normal de producción. ¿Por el costo? Por el costo fijo unitario, es decir, por la tasa fija, sí. ¿Está bien así? Sí. Son estos mismos 120.000. El costo unitario de administración y venta se lo habíamos fijado acá, ¿no? En 30.000, señorita Peñalino. ¿Sí? Bien. Entonces, viene la utilidad operativa. La utilidad operativa es el margen de contribución total menos el costo fijo de producción y el costo fijo de administración y ventas. Bien, ahora resulta que la utilidad operativa del costo directo es 50.000 y la utilidad operativa del costo absorbente es 60.000. Entonces, algo tenemos que verificar que esta diferencia se explique. Vamos a ver. Utilidad, costeo directo, utilidad, costeo absorbente, ya, diferencia, utilidad, costeo directo, utilidad, costeo absorbente, diferencia entre los dos, bien. Esta utilidad, esta diferencia, perdón, debe ser explicada por y debe ser igual a el inventario inicial menos el inventario final multiplicado por la tasa fija. Veamos, señorita. Entonces, esto acá debería ser el inventario inicial es de 200 unidades. Sí, ingeniero. Menos, dice, perdón, pero no, algo salió mal acá. Ahora sí, el inventario inicial menos el inventario final multiplicado por la tasa fija. ¿Cuánto es la tasa fija, señorita? 100. Está acá, ¿eh? Entonces, ¿el número es igual o no es igual? Igual, bien. Entonces, si el número es igual, usted puede asegurar de que el problema está resuelto adecuadamente. ¿Ok? Repliquen eso, por favor.
pillamos de 10.000 no tiene nada que ver con el ajuste de variación de la capacidad que sacamos la anterior clase. No, señorita, no. Este tiene que ver con... O sea, la diferencia entre el estado de resultados de costo directo y costo absorbente es la valoración de los inventarios. Ya, no es el ajuste por variación de capacidad. Ya, gracias. ¿Listo, señorita? ¿Señorita Peña? Sí, ya, perfecto. Entonces, volviendo a lo que a nuestra presentación, déjenme dejar de presentar esto para pasar a presentar la presentación de PowerPoint. Un segundito. Perfecto, nos hemos quedado acá. Pueden hacer el siguiente año. Aquí está el resultado de lo que hicimos, con una utilidad de 60.000. El cálculo de la tasa fija que lo hicimos, el cálculo de la variación de la capacidad, el estado de resultado de costo absorbente del siguiente año, el costo directo que fue el que hicimos, 50.000. Analizamos las diferencias y mostramos cuál era la causa. ¿No? Bueno, esto ya son más escenarios que otra cosa. Ventajas, ¿cuáles son las ventajas del costo directo? Que facilita la planeación. La preparación del estado de resultados facilita a la administración identificar las áreas que afectan más significativamente los costos, si son los variables o si son los fijos. Facilita el análisis marginal de las diferentes líneas, como vamos a ver más adelante, por lo que permite estructurar la composición óptima de la producción, que debería ser la pauta para que el área de venta alcance sus objetivos. El análisis marginal de las líneas va a determinar cuáles de ellas son más rentables, menos rentables, deben apoyarse y o deben eliminarse. El análisis marginal de las diferentes líneas ayuda a evaluar opciones respecto a reducciones de precios, descuentos. O sea, esta herramienta del costo directo
es una herramienta clave para el análisis de toma de decisiones de corto plazo o toma de decisiones basadas en costos. Elimina las fluctuaciones por efecto de los diferentes volúmenes de producción y permite aprovechar pedidos especiales, reducción de precios, etcétera, etcétera, sin tomar en cuenta, y eso hay que aclararlo, las posibles consecuencias desde el punto de vista comercial de eso. ¿Ya? Ante una recesión, como la que teóricamente un estado de crisis como el que vivimos nosotros, que es permanente, es esencial para determinar cuáles deberían ser las estrategias que deberíamos utilizar. La desventaja es que separar los costos fijos y los costos variables, ¿ya? Si no se realiza con mucho cuidado, puede generar errores. La otra desventaja es que este análisis, pero de análisis marginal, diferencial, por línea, no es sostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque los costos deben ser cubiertos por los ingresos. Bien. Señorita Peñarino, por favor, resuelva este problema. Compártalo en pantalla. Doña Tami Lino, por favor, también, y usted, Arias, ya. Señorita Peñarino, comparta la pantalla. Yo voy a dejarla compartir. ¿Ya? Una captura y lo copio y ya. ¿Perdón? Le voy a sacar una captura para ponerlo ahí al Excel. Pero si usted lo tiene, señorita. En el material de clase está. Sí, parece ingeniero. Ya, ok. Entonces usted me avisa cuándo puedo cerrar esto. Ya puede cerrar, ingeniero, lo voy a sacar de mi... Ya. O si quiere usted, es la hoja número 37 y yo se la envío por WhatsApp en este momento. No hay problema, ingeniero, ya la tengo. Para que diga su compañero, de repente su compañero dice que yo no sé si es que está ahí, porque eso lo incorporé creo recién. Es la 6.3, guión 3, ¿no? La tengo, ingeniero. Pero, ahorita lo... Ingeniero, señora. Yo me incorporé el segundo día de clases y en el chat del grupo a mí no me sale el enlace para descargar la carpeta. ¿Será que la puede volver a enviar, por favor? ¿No le sale? Sí, es que yo me incorporé el segundo día de clase. Y usted ya había enviado el enlace el primer día. Un segundito, por favor, ¿ya? Por favor. Un segundito. Ya, a ver. Dice que tenemos que realizarlo por el método de costeo directo. Ya. Dicen que está a punto de caducar, así que bájelo ahorita, por favor.
Gracias. A ver, nos dice que tenemos un costo de producción. Al comenzar el periodo existen en el almacén 1.200 pares de botón. Las ventas del año serán de 300 pares. Primero se tiene que comenzar con los ingresos. La demanda serían esos 1.200 pares, o es igual a la cantidad. 1.200 pares. Las ventas, dice. Entonces las ventas serán de 3.000, esas son las ventas. 3.000. La mano de obra directa debe ser considerada como un costo fijo. La empresa vende con 40% el margen con respecto a su costo de producción. Se produjeron 2.200 pares. Eso sería la producción. El precio de venta. Aquí tengo una duda, ingeniero. Se supone que para hallar los ingresos tengo que tener la cantidad y el precio de venta, ¿no? Sí. Pero tengo la demanda, o sea, pero no sé si el costo de producción sería, no sería eso mi precio de venta, ¿no? Aquí debe estar ahí el precio de venta. La empresa vende con 40% respecto al margen del costo de producción. O sea, tiene que determinar usted el costo de total de producción y a eso dividirlo entre 0.6 para llegar al 40% de margen. ¿Me entiende? ¿Eso sería para llegar al precio de venta? Correcto. Entonces, Thank you.
Dólares sería, ¿no? Sí, ahorita. Ya. Entonces esto sería esto por esto. Ya. Ahora sí, los costos. Ya. A ver. Aquí tengo que tener mi costo, mi costo variable, o sea, tengo que trabajar con mi costo variable unitario, ¿no? Sí. Total. Costo total es igual costo total unitario igual al costo total costo fijo unitario costo variable unitario. Ya, a ver. A ver. Al comenzar el periodo existen en el almacén 1200 pares de botas. La venta del año será. Lo considero como un costo fijo. Entonces, ya acá tengo un costo fijo. Costo fijo. Ah, se debe considerar el costo fijo, dice. Ah, ya. La empresa vende el 40% del margen respecto al costo de producción. La capacidad normal de producción es de 1.800 pares. Para sacar el... Creo que puedo hallar el costo fijo unitario, ¿no? Porque me da la capacidad normal. Y eso es, creo, ahorita... Ya acá le está dando los costos fijos unitarios que debe decir por qué, con qué capacidad normal están considerados. Permítame, por favor. Dice, la capacidad normal es de 2.800 pares. Entonces, usted tiene cuero que es costo variable, hilo variable, clavos variables, los variables voy a nombrar. Cuero, hilo, clavos, pegamento, plástico, mano de obra directa, otros gastos variables y tiene otros gastos fijos. 50. Total costo de producción, 180. 180 sería el costo total unitario de producción. Costo fijo unitario de producción, 50. En este caso, 130 el costo variable unitario de producción. ¿Entendió? Entonces la empresa vende, dice, con un margen del 40%. Sí, sí. A ver, anote, señorita, 180, perdón, 180, sí, correcto. Ahí anote 180. Vamos a la celda de abajo. Enter. Igual. La celda anterior, dividido 0.6 o 1 menos 0.4. Ya, enter.
un poquito más, más abajo, por favor. Una más para separar. Igual los 300 por 0.4. Esto tiene que darle 120. ¿Por los cuántos me dijo? 0.4. Ah, ya, ya. 120, correcto. Entonces el precio de venta es 300. Ajá. ¿Me entendió? Sí. No, lo ve. ¿Lo me entendió o no? O sea, esto es lo mismo. Pero los 120. Esto es típico, señorita, de lo que pasa con las empresas de comercialización. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, el otro día me convocaron a una reunión y me pedían que explique de dónde salía ese, lo que aquí para ustedes, 40%. ¿Ya? Entonces, tuve que explicarle que eso tiene un cálculo muy especial asociado a la capacidad normal de producción, a los costos totales y, obviamente, a la utilidad deseada. Eso lo vamos a ver cuando veamos fijación de precio. Pero usted tiene que dice, el precio o la bota se ve, las botas se venden con un 40% de margen. O sea, son 180 más 40%. El margen sobre 180 es 40%. Entonces, para poder calcular el precio de venta hay que dividir eso entre o hacer el upgrade que se llama para tener el dato final. Por eso lo divide usted entre 0.6. Que es lo mismo que dividir 180 entre 1 menos 0.4. ¿Entendió? Sí. Ya, entonces ya tiene los ingresos, que sería la cantidad vendida, serían 3.000 pares a 300 pesos por par. Y usted ya había calculado el precio de venta en 300, señorita. Sí. Correcto. Adelante, por favor. Ingeniero, pero esto tengo que trabajarlo respecto a al costo fijo, ¿no? ¿Cuál? Para poder sacar todo lo que es el inventario inicial, la producción y el inventario final. Tiene dos fases. La primera es en unidades físicas y luego hay que valorar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es copiar todos estos datos, cuero, hilo, etcétera, etcétera, etcétera. Determinar cuáles son variables y cuáles son fijos acá. Para determinar el costo fijo unitario y el costo variable unitario. Ah, y entonces sería como que... Tiene que separarlo, ya le da el dato. Ya. Costo fijo. No, tiene que ser, de acá tiene que ir sacando. Tiene que decir, el cuero es variable, el hilo es variable, este fijo, el otro variable, el otro fijo, el otro variable. Ay, tienes que copiar los datos. Entonces pongo fijo y variable. No, copie los datos y luego, luego los selecciona, señorita. Eso. Bueno, hilo. Bueno, ¿cuánto? Ya. Yeah.
Pues sube, verifique, señorita, haga fórmula. Ah, ya, bien, genial. No copie. Pues bueno, eso es. Listo, lo haga lo mismo. Ahora en la columna ahora F. Ahora tengo que separarlo, ¿no? Ahora en la columna F separemos quiénes son variables y quiénes son fijas. ¿Lo puedo poner así, ingeniero? Sí, pues está bien, señorita, eso. Pero acá tiene que identificar. Y entonces, para hallar los costos variables, tengo que sumar los que son los costos variables, ¿no? Ya, por eso es que le pido que en la columna F me diga cuáles son variables y cuáles son fijos. Si yo le pongo una B y una F, lo que quiera. El cuero, ¿variable o fijo? Creo que es fijo. Señorita. Variable. Por eso se recuerda que insisto. Que usted identifique en la primera clase, le dije, identifique claramente cuáles de estos costos son variables y son fijos, son variables o materia prima, o material directo, y los material directos, variable. Claro, es variable. Todo lo que varía con la producción es variable. La mano, el plástico va a variar con la producción también. La mano de obra directa. Normalmente en estos problemas es variable, pero si usted considera la variable ahora, pero en muchos casos es fija. Y tener cuidado con eso ya en la vida real. Variable, póngale. Y otro gasto variable. Y esto ya es fijo. Y ahí tiene quiénes son variables y quiénes son fijos. Ya. Tengo que tener el inventario inicial. Inventario inicial. 1200 pesos. A ver, aquí no tengo mi costo inicial, pero tengo mis demás datos, entonces podría despejar, porque tengo la producción, demanda igual, inventario inicial. Igual a producción, inventario inicial más producción. Más inventario inicial menos inventario final. Sí. Ya. Entonces tengo esto, tengo la demanda que es igual a esto: 3000. Tengo la producción igual a los 2600 pares. Y entonces tendría que despejar. No, a ver. El inventario final. Sí, el inventario final. Bien. A ver, sería. Sería igual a inicial más la producción menos tu demanda. Ya.
Ya, entonces aquí me faltaría el costo total, ¿no? Porque Sí, que 180. no me da. Ajá. Ya, entonces lo ponemos en valor. Costo total. Ya. Entonces, ya podría reemplazar. Sería igual a mi inventario inicial por Costo cuando es variable. directo. Variable. Sí. Aquí es igual a la producción por el variable. Ya. Aquí igual al inventario final por el variable. Ya. Ahora sí puede terminar el costo de venta. Sí. Sería esto más esto menos esto. Ya. Ahora tengo que sacar el... Margen de contribución de la producción. Esto sería igual a los ingresos menos los costos de venta. Sí, el costo de venta, ¿cómo lo calculó? Costo de venta es la suma, o sea, es sumar esto más esto menos el inventario final. Ya, perfecto. Gracias, señorita Peñalino. Ya usted lo continúa en su casa. Deje de compartir, por favor. Tengo que explicarle a su compañero una cosita. Muy bien, gracias, señorita. Muy bien, ¿cómo? Ustedes entenderán que esto es un curso de verano, entonces acá no hay tiempo para que yo haga los 500 problemas que resuelvo en clases. Ya fuera de los problemas que se presentan en la presentación, que son dos, el que estaba resolviendo la señorita Peñalino y uno más, por favor, todos estos problemas los tienen que resolver. El día lunes, esto está en el material de clases. El día lunes yo voy aleatoriamente, voy a elegir una persona para que me exponga cómo ha resuelto cada uno de los problemas. ¿Ya? O sea, voy a pedirle a una persona que resuelva el 6.4, me muestre el 6.4, otro el 6.5, otro el 6.25 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, de aquí, ustedes el día lunes a las 7:30 deben tener una hoja de cálculo de Excel con todos estos problemas resueltos y explicarlo en clases. ¿Ya? Más los dos problemas que hay en la presentación. Los problemas que hay en la presentación son el problema 6.3 y el problema 6.23. ¿Ya? Todo deben poder explicar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ah, por favor, ¿están libres de hacerlo o de no hacerlo? O sea, si no lo hacen, es problema de ustedes. ¿Ya? Nosotros no tiene ningún puntaje ni nada. Simplemente yo voy a elegir una persona para que me explique aleatoriamente qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. Entonces, si no lo quieren hacer, es tema de ustedes, ¿ya? No es tema mío. Entonces, esto no es kinder. Entonces, ustedes están en libertad de hacerlo o no hacerlo, y hacer lo que considere conveniente. Muy bien, los veo el día lunes a las 7:30 de la mañana. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense.